Sí, realmente tenemos demanda de gente para traer, ya tenemos el próximo que es el 15 de septiembre, prácticamente ya estamos completos para ese remate, así que realmente venimos, venimos con mucha mercadería. Bien, ¿cuántos lotes en esta oportunidad? Y seguramente vamos a tener los 800 lotes, que es lo que venimos teniendo últimamente, no, no los podemos bajar. Pero no, bien, bien, realmente con la mercadería que tenemos, en este remate lo que tenemos es el surtido. Tenemos de todo, lo que busquen lo van a encontrar. Tenemos antigüedades muy buenas, antigüedades de campo, antigüedades de cerámica, plato, vaso de juegos de porcelana. Tenemos heladeras, tenemos roperos, tenemos placares, tenemos herramientas de mano, tenemos bigornias, tenemos morsas. Lo que busquen van a encontrar mañana. La gente se hace a boca a buscar un poco de todo, ¿no? Es decir, aquel que quiere un mueblecito en la casa y lo quiere restaurar, aquel que a lo mejor, bueno, trae algo y se compra otra cosa porque no era lo que más usaba y busca algo por ahí más útil, digamos, es como una gran variedad hoy en día. Sí, 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 no, realmente es muy, muy variedad la cantidad de cosas que tenemos. Va, es prácticamente que si buscan algo es muy difícil que no lo puedan encontrar acá. Acá van a encontrar de todo y tenemos gente que está viniendo de... Muchos lugares, el remate pasado tuvimos gente de Paraná, gente de San Justo, de San Francisco, de Carlos Pellegrini, de Rosario, de Coronda, de todos lados, de gente que está viendo de afuera a comprar porque estamos teniendo muy buena mercadería. Eh, eh, prácticamente el 90%, 95% de las cosas se venden, ¿no? Eh, estamos en un 99%. Sobre las 800 cosas nos están encarando 15 o 20 sin vender, el resto se vende. Porque realmente la idea del remate es, esa, es vender. No, por ahí la gente no le comía tres cosas, pagar flete para traerlas para después que no se vendan. Por eso realmente siempre les digo que me hablen antes, que me consulten. Así vemos un precio, o menos establecido un mínimo. Siempre lo que se pone es un mínimo. Pero realmente, si sí, la gente está confiando mucho en nosotros, venimos trabajando bien. Y por eso venimos con un 99% de venta prácticamente. Bien. ¿Cómo son las formas de pago? Eh, con tarjeta mutual del club argentino, en efectivos, con cheque a orden del remate. Si vienen al remate, les interesa algo, no tienen el dinero en ese momento, no hay problema, lo pueden comprar, lo charlamos y cuando vienen a retirarlo lo pueden abonar sin ningún tipo de problema. Generalmente la gente de aquí de San Carlos se da una vueltita hoy viernes, ¿eh? como para sí. ver qué es lo que hay, pispear un poco, sí. saber a qué hora se va a rematar eso que le gusta. Ya tiene como un poco la costumbre de, de venir a ver. Sí, sí, tenemos gente desde el día lunes que ya empezaron a arriesgar las cosas, que vienen. Todos los días a ver lo que entran, porque si por ahí el sábado venimos hay mucha gente, no podemos ver bien, entonces pueden ver, revisar lo que es eléctrico, están los enchufes a disposición, pueden probar las heladeras, con conferencias que tenemos hace una semana que están marchando para que realmente demos garantía de lo que estamos vendiendo. Ariela, creo que no comienza todo. A partir de la hora nueve en punto vamos a dar comienzo, hay servicio de bufé durante el del día, hay torta, hay pizza, choripana, hamburguesa, café, té, todo el día. Hasta la hora 20 seguramente vamos a estar, o ahí cerquita vamos a estar, porque tenemos gran cantidad. Así que no cortamos al mediodía, es de corrido. Pueden venir con el mate, no se cobra entrada, no hay obligación de comprar nada. Pueden venir con los chicos, ningún tipo de problema. Vemos desde una pileta, digamos, este, para pensar en, en el verano. Este, bueno, cosas para los chicos del Día del Niño, vemos este, algunas cosas también para, para niños, y como siempre decimos, ¿no? Este, de todo, un poco de todo, gran variedad. Bra, sí, sí, realmente en este remate destacamos la variedad. Tenemos Ruedas de carro, aberturas de aluminio, aberturas de madera, eh, juegos de living, cristalería, muchas cosas nuevas a estrenar, que son cosas que se han ganado en rifa o eso, que vienen al remate con precios realmente muy, muy convenientes. <music>